Bueno, sí tuvimos un reporte en la mañana. De hecho, en este momento está procesando a la unidad de homicidios violentos, igual el cuerpo de servicios periciales. Es una persona que se encuentra en el poniente de la ciudad, alrededor del panteón denominado Sonora. Este sujeto se encontraba en puros calzoncillos, trae por ahí un impacto de proyectil de arma de fuego en rajón de cráneo. Y efectivamente hay un aviso, hay una tipo cartulina donde se expresa un mensaje, ¿verdad?, de que esto le va a pasar a los secuestradores de migrantes. Una línea importantísima de este evento es el tema que tiene con la pugna entre los propios bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, en que entre ellos mismos se pelean, y esa es la línea más fuerte.